chicos, tela para nada, realmente presentar a Lucas, que llegó ayer, se incorporó hoy, hizo su primer entrenamiento. Sí, sí, se comunicó. ¿No se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Vuelvo a repetir. Llegó ayer, bueno, hizo su primer entrenamiento con el equipo para conocer a su compañero, cuerpo técnico, y nada, darle la bienvenida. Estamos contentos de que un jugador como él, joven, con muchas ganas, esté con nosotros. Bueno, así que a partir de ayer ya es jugador de Newell's. Viene por un año a préstamo, sin cargo y sin opción, para que ustedes lo sepan. Pero bueno, contento de que él esté acá, así que en una semana especial, estuvimos hablando, él sabe muy bien la importancia que tiene el partido del domingo. Pero bueno, los dejo para que le hagan las preguntas necesarias. Una breve, Roberto. Juan Díaz, ¿por qué no hay opción de compra? El rumor del trascendido es que el futuro de Lucas también estaría en el fútbol europeo, más precisamente en la Roma, y si puedes asegurar que se va a quedar en Newell's hasta junio del año próximo. Sí, sí, él hasta junio se va a quedar con nosotros. Es una cuestión que con River estuvimos hablando y la única posibilidad que él pueda venir era esa. Después hubo una negociación también con Casco, con River, y bueno, y nosotros estamos, más allá que yo sé que por 9 meses y tal vez después de esos 9 meses él siga su carrera en otro lado, pero bueno, eso no estuvo como prioridad en estos momentos. Sí que necesitamos que él hoy sea parte del grupo y bueno, tener un jugador importante como él en el, esa fue la tratativa que hubo en el primer momento con River, no es que nos fueron cambiando las cosas, simplemente que lo pudimos hacer de esta manera y bueno, pero lo más importante es que él está con nosotros y bueno, después si nos ayuda a lograr cosas importantes, se logra mejor después si tiene su carrera de otro lado. Lucas, buen día, bienvenido a Rosario. Gracias. Bueno, preguntarte cuáles son las primeras sensaciones a horas de estar aquí en la ciudad. Y la pregunta que se hace el hincha, ¿estás para jugar el domingo ni más ni menos que el clásico? No, primero que nada estoy contento por estar acá, con mucha ilusión y bueno, ya me entrené por primera vez hoy, como dijo Roberto acá, y la verdad que estoy muy contento. Después yo estoy disponible del técnico, eso lo va a decidir él, yo me entrené a la parte del grupo, así que quedará en decisión de él. Bien. Llegaste en un momento muy especial, en una semana especial, donde además Newell no está pasando por un buen momento. Tu posición es la de 9. ¿Qué le podés aportar al equipo? ¿Qué es lo que venís a brindar? Por ahí no me gusta hablar mucho de mí, pero la verdad que tengo muchas ganas, como dije recién, y vengo con mucha fuerza para poder aportar de donde me toque. Lucas, estamos en vivo para 12 a 14. Llegaste en una semana muy especial, falta muy poquito para el clásico. Una situación difícil para News, lleva 4 clásicos seguidos con derrotas. ¿Qué es lo que pudiste hablar con tus compañeros? Si esta situación genera algo de presión también para poder volver el domingo. No hablé de eso, solamente lo conocí, que era lo primero que quería hacer y bueno, ya me lo comunicarán y como todos sabemos, los clásicos son importantes y repercute mucho, así que esperemos que el domingo se pueda dar. Lucas, ¿por qué elegiste Newell's en este momento de tu carrera? Tenía muchas ganas de poder jugar, de sentirme importante, y la verdad que es un club muy lindo, que la verdad que me podría hacer muy bien, y bueno, por eso lo elegí, y me gustó que me llamen, y ahí estoy muy contento. ¿Cómo juegas en tu cabeza esto, venir a un club tan grande como River, a un importante interior, pero con la Roma también, con cómo juegas esa suerte de triangulación, decir cómo hacer para concentrarte acá pensando que en un poquito de tiempo tal vez sigas tu carrera en Italia? Yo de acá a junio me debo a Newell y voy a hacer lo posible para poder rendir lo mejor posible cuando me toque defender la camiseta. Te tocó compartir el vestuario con algunos ex jugadores de esta institución, preguntarte si tuviste la posibilidad de hablar con ellos, si te mencionaron algo acerca de cómo se vive particularmente el fútbol aquí en la ciudad y bueno, cómo se vive de ser jugador de Newell's. Sí, más que nada lo sé porque yo vivo acá cerca y sé que es una ciudad súper futbolera. Hablé un poco con el Piri Bastión y bueno, me contó un poco, pero bueno, la verdad que estoy contento y con muchas ganas.
Lucas, ¿qué hablaste con Bernardi? Si tuviste la chance en estas horas que tuviste en Rosario, en la primera práctica. No, hablé, me dio la bienvenida y no mucho más que eso. A ver, más allá de que se conoce lo que es un clásico rosarino, tener que vivirlo de cerca, ¿qué pudiste hablar? ¿Qué te dicen? Imagino también ya te están pidiendo en ganar el próximo día domingo. Y obvio, la gente es así, de todos los clubes que quiere ganar. Esperemos que se pueda ganar, como repito, como dije hoy, no hablé mucho de eso con mis compañeros, pero bueno, esperemos que se pueda ganar y así estamos contentos. Lucas, hablaste con el, acá, a tu derecha, hablaste con el utilero, ¿qué número vas a utilizar? No lo sé todavía. No lo sé. ¿Cuál te gustaría? ¿Te gustaría algún número especial? Me da igual, la 31 se va allá, pero me da igual. Listo. Estamos, muchas gracias. Bueno, chicos, gracias a todos.